Los recibimos con un fuerte aplauso a la pareja de Agustín Cachete Sierra y Marcia Rubiro. Te llamo por teléfono. Eligieron una canción agradable, sencilla, pero agradable. Estuvieron un poquito más comunicados de lo que hablamos la otra semana. Rítmicamente está siempre un poquito corrido, pero mejor que la otra vez. ¡Siete! ¡Bueno! ¡Siete! Ella tiene una voz muy linda, pero es como más, como que juega mucho con la voz. Y cuando viene la parte de Cachete para cantar, no lo escucho cantar, lo escucho hablar. Dos. Espero mucho más de ti, Cachete. No sé, no te he escuchado antes en otras canciones, pero espero más de ti, definitivamente. No le pega la nota, la va bordeando. El acting fue horrible, viste que iba tipo, parecía que estaba bailando un carnavalito. Es el campeón, acá se terminaron las contemplaciones. Esto ha sido el primer disgusto de la noche. Ellos son Coy Scaglioni y Nico Repetto. Bésame, tan extraño es. Tienes el sabor. Arriesgaron. Y a mí me gusta cuando la gente arriesga. ¡Un 6! ¡Bueno, Coy! ¡Vamos! ¡Bien! Por momentos te escuché, Coy, muy nasal al comienzo y muy como tratando de imitar a Miranda. Y ahí es cuando me la baja. Mucho más, Coy. El señor Flavio, un 4. Bueno, no. Siento que has arriesgado un montón. Al inicio entraste desafinada. No entraste afinada. Hablemos las cosas como son. No entraste afinada. Te colocaste después, pero desde un lado muy nasal igual. Es que a mí me gusta Coy como personaje reality. Yo creo que vas a sacar algo bueno. No fue en esta gala. No, me pareció como una imitación de los muñecos, ¿viste? Era como que vienen a hacer como una gracia. Yo tengo fe en esta pareja. A ver, yo tengo. Dos. Estamos hablando de la pareja de Nel Valenti y Nenu López. ¡Bienvenida, Nenu! Vale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos. Por otro lado, vos diste tantas verdades que cantás como la mierda. Ay, dime que esperate, esperate que me acuerde, por muchas verdades. Falta que circule el talento. Que tenés una fosa espantosa, tanto hablando como cantando. No. ¿Qué puntaje le va a poner un cero? ¡No! Es como que, por más que cantes mal, no importa que cantes mal, pero hay algo que se tiene que ver que no está sucediendo. Y la verdad que me está atorrando esto de ver algo y que es como ahí que está boyando y no pasa nada, ni con la voz. Ni con Nel tampoco estás cantando, no lo escucho al compañero cantar. Uno. Por hoy. Uno. Nenu. Tu compañero no te ayuda para nada. No. No te ayuda. De repente él puede cantar solo en otro lado, pero no te ayuda. Tenés que aprender y esto es muy rápido. O sea, si te vas a ir toda la gala llorando, no vale la pena. A ver. Vamos a recibir a la pareja de Nico Subiría y Lolo Poggio. ¡Bienvenida, Lolo! ¡Hola, Nico! ¡Bienvenidos, chicos! Por ti, ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene, qué sé yo. Les agradecemos todos, creo, por todo, porque fue como un momento de... Bueno, alivio. Ay, gracias. Me da alivio a mí que me lo digas. La canción es muy difícil. No estuvieron de acuerdo en lo que dice la canción. Ok. Ay, ay, ay. Si quieres perder algo, canta bastante, cantó mucho.
había mucha letra en el tema. Cuando por ahí hay otros participantes que usan muy pedacitos de los temas o usan cantando a dúo la parte del tema. Eso es lo que me gustó. Me gustó que se te escuchó clara. ¡Sí! Te sentí interpretando realmente, sintiendo cada palabra que decías. Me gustó porque has trabajado y has ejercitado mucho las melodías también. Al lado de los que ya pasaron, sos Celine Dion cerrando los Juegos Olímpicos. Te canto, te canto la verdad. Pero no porque lo hagas muy bien. Es porque apenas les vas como embocando a la nota, que esta noche fue más que decir.